Mañanero, Villanueva, Monta, al doctor Barrio. El doctor Juan Reyes, sin montador, comienza el impacto al número 1, cafetera de Providencia, provenida al número 2. Y los corderos para los caballos, castrados de trocha colombiana, para que se los dividan en la prefisa. Felicitamos al mesero encargado de la atención de la mesa. A mí me sale a mí la madre, la Cartagena, Bolivia, Valentín Niño, su con su Amazona de Monta en el plan. Ahora te pongo el codo, vale, ábrete. No lo cojas cerrado, ábrete. Así, así, esa. Eso. Su abuelo materno, su criador, criador de él y propiedad de don Hernán Maestre Castro. Pesebrera Monte Carmelo en Barranquilla, Atlántica. Reserna Rodríguez, su montador. Movimiento de la clase número 4, Moriseta de LN. Y atención, llamado a prepista para Azarosa de Intento, de la Alberto Chua. Gracias.
extraordinario de fenotipo. Él dijo que trabajando en línea hace buen ejercicio, pero la yegua cuando entra a la prueba de noche para ella empiezan los problemas o para su portador pueden estar. Igualmente es una gran calidad de yegua indiscutible, la yegua que trabaja en línea cotista, que se trata muy correcta en una loca, y la yegua tiene momentos de construcción. La yegua número 4, de abajo hacia arriba, la gran campeona de Nevada. La yegua que por momentos baja un poquito la guardia, quizás se hace un tanto más franca, no mantiene los elementos de energía que por momentos la yegua no ofrece. De pronto es por la dificultad, que la yegua tiene una estabilidad de su boca, pero es una buena yegua. Con un buen ejercicio de galope, pongamos la ley igualmente, que es una gran galopera en su que hace una correcta transición de una manera muy fácil y hace buen ejercicio también. La campeona, la gran campeona de Nevada para esta oportunidad, la lleva número 4. Camilla, pongamos la movimiento número 2, que es la que le echa caso a todos estos señores de esta pista. Que tiene una gran disciplina en su conducción. Hay un detallito que no quiero que se destape. La prueba de retroceso estuvo un poco corta, pero no es que sea que decidí más porque encontré satisfactorio esa suficiencia de prueba. Mirando los elementos de trocha, la facilidad de cambio, la prueba individual en este ejemplar y el manejo que la niña le ha ofrecido en el día de hoy, son suficientes para declararla como la gran campeona de la modalidad de la trocha de la noche. Criador y propietario Álvaro Niño Roger. En Santa Elena Bolivia, Valentina Niño, Simón, la Amazona, Simón, Santa Elena Bolivia. Gran campeona de Cepada, la número 4, de la fiesta de Ley. Realiza la Secretaría de Paraíso de la Viena y la Rica de Santa de la Mata. Criador, criador de Ley y propietario de la Maestra Cáceres. Cerrera Monte Carmelo, primera finalista, el número 1, Capitana de Providencia, María del Cacique de Caramanta y María de Providencia, Criador, Criadero Providencia y propiedad del Criadero de Manchúa. Cerrera Villacón, en Puerto Colombia Atlántico, monta Juan Delio. Segunda finalista, la número 3.